labios. Sí, sí, es que sí. Culo. Culo sobre todo, tío. Culo es el que más manda. Yo tengo el... En plan mini. Entonces... Vale. Uy, perdón. Buenas tardes. Estamos aquí reunidos. Primero, gracias por asistir a esta presentación. Nos hemos reunido para hablar de la fotografía y de las publicaciones de fotografía. Primero quiero presentar a las personas que están conmigo. Yo soy, primero voy a presentar yo, trabajo en la editorial Turner. Y las personas que están conmigo son, en primer lugar, Ana Amado. Es fotógrafa, arquitecta, artista visual, se dedica a la investigación de la fotografía y da clases también. En segundo lugar, Andrés Patiño es arquitecto, investigador. Creo que podemos decir que fundamentalmente estudia las relaciones entre la fotografía y la sociedad, y la arquitectura y la sociedad. Y luego, al final, está ahí Adrián Tyler, que es fotógrafo autodidacta, escocés. Me gusta avisar y decir que es escocés, porque habla español bastante bien, pero con bastante acento. Y está bien avisar. Puedes decir malamente. Está bien avisar. Entonces, Andrés y Ana han hecho un libro que hemos publicado en Turner que se llama Habitar el agua, que ha ganado recientemente el premio FAD de Pensamiento y Crítica. Y Adrián Tyler ha hecho también con nosotros un libro que se llama Smoke, Humo, junto con Horacio Fernández. Y ha sido finalista de un premio de fotografía para mí impronunciable de Francia, de París, que si quieres puedes decir tú el nombre. El Bob Cal, Prix de Livre. Ahí está, eso es. Con lo cual, Turner como editorial pues se siente muy orgullosa de poder publicar libros interesantes que además ganan premios, lo cual para nosotros pues es un orgullo mayor. Para introducir el tema, lo que quería era empezar hablando de por qué los libros de fotografía en los últimos 20 años han tenido un reconocimiento y una explosión importante. Antes de eso, los libros de fotografía no eran considerados libros de arte, tenían un público, una recepción bastante limitada. Y es verdad que en los últimos 20 años eso ha cambiado bastante. ¿Por qué creéis que es? Adrián, dime. Pues hay dos o tres acontecimientos históricos. Y el primero de ellos, de hecho, nace aquí en Madrid, en el Museo de Reina Sofía. Y es una exposición que lo hizo precisamente Horacio Fernández, que se llamaba Fotografía Pública. Entonces, Horacio... Lo que suponía con su exposición era que la fotografía en sí, es decir, lo que hasta entonces se representaba la historia de la fotografía en los museos, en realidad era un poquito erróneo como verdadera narrativa de la historia de la fotografía. Uh-huh. Y esta historia se podría escribir de otra forma, a raíz de las publicaciones. Las publicaciones tienen varias ventajas encima que las fotos sueltas en un museo. Primero, son más accesibles para todo, fotografía pública. Segundo, aparte de este tema populista, tienen una cierta relevancia, porque se supone que en la época se hizo, tenía su historia política, cultural, del momento que se reflejará por el libro. Uh-huh. Y esta exposición venía acompañada de un catálogo maravilloso hecho por Fernando Gutiérrez, y lo recomiendo a todos. No, esta exposición en sí no tuvo gran repercusión, pero el hecho de ser el primero, en muchos casos, no es que vas a triunfar, es lo que te coge la idea después. Y lo que cogió esta idea después era Martin Parr. Y Martin Parr dijo a Horacio, este es fantástico, yo he coleccionado libros toda mi vida y no me he dado cuenta del por qué, ahora lo entiendo.
Entonces Martin habló con Fiden Press y hicieron un libro sobre libros, igual con lo de Horacio, pero más amplio. Y él propuso los 400 libros más importantes fotográficos. Y de ahí se desató todo. Y es otra recomendación. Historia de la fotografía, volumen 1, 2, 3. So, porque ahí tienes los 400 libros al coste de 3. Y de ahí se desató todo. Ya, pero a mí lo que me interesa, aparte de esa parte que es más histórica y que explica por qué de repente el interés se movió, es valorar por qué realmente el público quiere esos libros. O sea, ahora los busca. Pues yo creo que esta exposición y la repercusión que tuvo los libros de Fiden nos hizo a todos entender la importancia de un photobook. Porque un fotolibro, de cierta forma, no es un libro tradicional, ni es parte de la cinematografía. Es algo entre las dos cosas. Es algo entre literatura y cine. Y puedes desarrollar un narrativo a raíz de un photobook que es muy, muy difícil de desarrollar en una exposición o, como nos había enseñado la historia de la fotografía anteriormente, a raíz de representamos Robert Frank con esta foto, representamos Robert Adams con esta foto. Y aquí tienen ustedes la historia de la fotografía. También es verdad que eso tiene que ver con lo que estás diciendo de las fotografías que ves en un museo, en una exposición, y llevarte el libro después a casa. O sea, les pasa también con las obras de arte, ¿no? Al final el catálogo acaba siendo el recuerdo. Desde luego. Y la fotografía se empieza a valorar y también se empieza a tener la costumbre de llevarte ese libro de fotografía a casa. Y luego el tema es que llevarte una copia, por ejemplo, de Robert Frank, es que te va a costar 50.000 euros. Claro. Pero el libro de los americanos te llevas los 120 fotos y te cuesta 25 Está euros. Está clarísimo. Por lo cual, este tema de populismo no hay que descartarlo. Es mucho más accesible. Sí. Y yo creo que Horacio lo dijo todo. Fotografía pública. ¿Creéis que los premios, hablando de premios, influyen en esto? O sea, los premios están haciendo, dan continuidad, dan conocimiento, se difunde más este tipo de obra. Porque curiosamente, lógicamente voy a hablar también de la editorial, aparte de estos dos libros, tenemos otros dos libros recientes que han recibido premios. Y los dos libros son de fotografía. Tenemos el libro de Sportsman que ha ganado el premio Lázaro Galdiano y tenemos el libro de Óxido, de Eduardo Marco, que ha ganado el premio del Ministerio de Cultura al libro mejor editado en el 2020. O sea, que es curioso que tanto premio sea además del libro de fotografía. ¿Qué suponen los premios para un libro de fotografía? Bueno, suponen, como para cualquier otra publicación, un espaldarazo y una posibilidad nueva de ventas y de... seguramente para una editorial, pues una posibilidad también de hacer otra reimpresión, ¿no?, de algún trabajo, un reconocimiento pues explícito en los medios de comunicación que están tan presentes en la actualidad, pues de un trabajo y de un trabajo merecedor de un galardón, ¿no? Un amigo siempre dice que el premio bueno es el que te dan a ti, ¿no?, y es el premio más relevante. Los otros no son tan buenos, ¿no?, los que no recibes. Pero bueno, en nuestro caso, pues bueno, el primer premio que nos han dado en nuestras vidas profesionales, no en el caso de Ana, que ha tenido alguno más, perdón, pero conjuntamente es el primero, ¿no?, y es un premio pues de cierto prestigio, el FAD, un premio además adornado por tanta historia, ¿no?, y viene pues desde los años 50, cuando en España pues vivíamos pues casi un ostracismo grande por cuestiones que todos conocemos, pero que incluso en esos momentos pues se supo en Barcelona pues establecer pues un galardón que premiase pues a los incipientes fórmulas de urbanas o arquitectónicas. Posteriormente, en el 2006, se hizo pues un nuevo galardón, que es el Premio de Pensamiento y Crítica, que es el que hemos recibido, y bueno,
en nuestro caso pues solo podemos decir lo honrados que nos hemos sentido al recibirlo y bueno, encantados también de que la editorial pues participe también de ese bueno. Premio, ¿no? Creo que poco más se puede decir de los premios. La verdad es que a veces pues transcurre tu vida profesional y no recibes ninguno y siempre te queda un poco la cosa de tener algún trabajo que pues fuese pues obtuviese reconocimiento, ¿no? Creo que más allá de esto pues tampoco hay que dejarse obnubilar por la vanidad ni por las pompas de estas cosas, ¿no? que es a veces es sencillo, ¿no? Pero de todas formas también dentro de la mayor democratización que supuso esto que comentas, ¿no? En cuanto a la fotografía, en cuanto al acceso, al consumo de la fotografía y dentro de, bueno, ya sabemos que consumimos una cantidad ingente de imágenes a diario, ¿no? Cada vez mayor. Sí que el premio quizás tiene mayor significado hoy en día porque hay demasiados peces en el mar, ¿no? Y quizás pues el que obtener un reconocimiento quizás sea todavía más difícil, ¿no? Ya que hay esta sobreabundancia de buenísimos trabajos, ¿no? Y de tantísimos autores. Sí, sí, de hecho todos los años salen a finales de año en muchos medios de comunicación a raíz de diversas editoriales, fotógrafos, instituciones, listas de los best mejores, photo books del año. Martin Parr escoge estos 10, Horacio Fernández Turner escoge estos 10. Y la verdad es que hay tan cantidad de oferta ahora, especialmente cuando ya incluyes autopublicaciones, que está bien tener algún premiado, alguna lista, alguna guía para que te puede ayudar y luego como fotógrafo que te hagan caso. Por supuesto. Claro. Claro. Porque te dice Martin Parr que tu libro es maravilloso y de repente ya has vendido todo. Sí, pero de todas formas hay que decir que muy pocos fotógrafos hacen el fotolibro para ganar dinero. Ah, por supuesto. No es un tema demasiado rentable. Muchos de estos premios no tienen dotación económica, además. Exactly, por lo cual el premio es lo que te queda. Claro. Por lo cual, o sea, tiene un doble valor. Sí, hombre, sí, el rendimiento económico quizás si lo obtienes será posteriormente debido a ese reconocimiento, ¿no? Y que te pueda abrir nuevas puertas. Sí, el premio sí que permite que los libros tengan una segunda vida. O sea, hablo de venta en librerías o demás, sí. O sea, sí que es verdad que son, no es que de repente el libro se vaya a vender mucho más, pero sí que le dan un espaldarazo, permites volver a colocarlo cuando un libro a lo mejor ya se había retirado del mercado. Yeah. O sea, que sí que tienen, tengo clarísimo que tienen su utilidad. Casi es un premio, el premio reconoce y significa algo más para la editorial por una reimpresión más o dos o tres que digamos por el trabajo profesional que ya está hecho, ¿no? Sí. Y entonces pues bueno, de alguna te manera permite pues seguir. Es como una palmada en el hombro, yo creo que te permite seguir, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Sobre todo cuando pues eres fotógrafo o autor que te mueves pues en estos mundos inciertos, ¿no? De lo creativo, pues el poder seguir haciendo lo que te gusta. De hecho, pues, por introducir otro tema, en esta difusión y en este en esto que estamos hablando de que los libros de fotografía cada vez se ven más y tienen más interés, ¿creéis que ha influido de alguna manera las redes sociales, tipo Instagram? O sea, el hecho de que todo el mundo tenga más accesibilidad a hacer sus propias fotos, siempre podemos distinguir, ya no estamos hablando de fotografía profesional y artística, es otra cosa, pero es verdad que el acceso al mundo de la fotografía, a darle al clic y a comunicar algo con eso, se ha convertido en una cosa mucho más general. Se ha democratizado, desde luego, de una manera, o sea, insólito. Yo he oído anécdotas de grandísimos fotógrafos de que completos desconocidos de Flickr, o sea, se lo han quitado trabajos profesionales, pero claro, luego necesitas mucha paciencia porque hay una cantidad de ahí para sortear a llegar a la buena. Entonces, este tema de democratización yo creo que es maravilloso, pero que también es una espada de doble fila. Sí. Porque luego,
hay ciertos how do you say, la audiencia que tenga un fotógrafo en las redes sociales no es igual que la audiencia que tendrás haciendo un libro. Así. La red social sería, si tienes suerte, entre comillas, o si la cubres mucho, de miles de desconocidos. Entonces estás como un performance, estás subiendo a coste de likes, ¿no? Que es premios o castigos, que es que te ponen a parir. Y este acontecimiento no es un acontecimiento social muy normal, you know? Es un completo cambio a la forma de consumimos imágenes y la relación entre fotógrafo y audiencia con fotógrafo. Completamente distinto que lo que es el libro. Con un libro tú estás planteando un diálogo con una persona, un individual desconocido en algún futuro, pero en las redes estás comunicando con miles de personas en el momento. Por lo cual, y el sentido de la fotografía o de la imagen también es distinta. Tú estás intentando comunicar algo que no tiene nada que ver con la foto realmente, ¿no? Con la imagen. Y como herramienta de difusión, o sea, bueno, como obviamente tiene esa doble, ese sentido, se democratiza el uso, el consumo de la fotografía, todo el mundo hace fotografías, hay una cierta banalización o mucha banalización de la fotografía a través de las redes, pero al mismo tiempo también eso tiene su cara positiva. Como autor te permite alcanzar una difusión mayor también de tu libro, ¿no? Sí, aunque obviamente las fotografías que tú publicas en tu libro probablemente no las publicas en Instagram, son como canales diferentes, ¿no? Pero que se complementan de alguna forma, ¿no? Sí, al final también las redes sociales contribuyen a todo eso que decís, pero al mismo tiempo nos suponen estar inmersos en una dictadura del me gusta, no me gusta. Y como es casi siempre algo que no se puede adjetivar más ni se puede continuar, eso lo trasladamos incluso a nuestra vida personal. Entonces, estamos siempre con ese, no salimos de me gusta. Entonces, pensamos que el criterio personal siempre es el bueno, y a veces el criterio estamos continuamente formándolo y no es... Sí, hombre, no, como repito, no es igual hacer un performance entre mil desconocidos a planificar un libro que tiene un diálogo completamente distinto, afanes distintos, reglas distintos. Y claro, con los medios sociales, si estás en esta rueda adictiva y además completamente programada, todos los grandes redes sociales dicen que nuestro algoritmo está diseñado para engancharte. Entonces, claro, ¿qué foto vas a subir? ¿Lo que te van a no gustar o lo que te van a gustar? Entonces vas a lo que llaman el dopamine hit, ¿no? Los likes. Por lo cual es un animal tan distinto, great. Puede funcionar para un fotógrafo para difundir su trabajo, pero luego si planteas captar tu vida y mostrar la benevolencia que tienes y qué maravillosa vida tienes, pues claro, es otra estrategia, es otro animal completamente distinto. Sí. Y es fascinante. Es fascinante. Porque la cámara, por sí, con su objetivo, distorsiona la realidad. Tiene un bagaje político, un bagaje colonial, un bagaje histórico. Por lo cual, alguien que sepa usar la fotografía entiende todos estos bagajes y puede llegar al, how do you say, al meaning, a tener cambiar, sentido a que crear, lo que dice. Crear opiniones, ¿no? No, con las redes sociales, lo que pasa es que la cámara no es el... lo que recuerdas es que estás proyectando ti mismo y tu mente y tu ego tiene una lente que distorsiona tu vista de ti mismo, igual que una cámara. Esto es muy interesante, esto que estás diciendo, porque al final me hace pensar en que al final las redes es la fotografía o la imagen de uno mismo, mientras que la fotografía es un soporte, ya de primeras es otra cosa, estamos hablando de una cosa en papel, pero que lo que hace es
trasladar la realidad según cómo la ve uno, cómo te ves a ti mismo. Claro, o sea, sí que hay una diferencia muy clara ¿no? Yo para mí, para plasmar en mi trabajo, claro, todos los fotógrafos son distintos, pero es ser egoless, sin ego. Sí. Que yo no, si yo influyo en el mí y luego los redes es como completamente es el opuesto. Es como monstruoso. El papel de la fotografía ha ido cambiando últimamente, ¿no? El papel de la fotografía, que no es lo mismo fotografía que imagen, ¿no? La fotografía lo entendemos como una imagen impresa. Sí. Y las imágenes que todos consumimos diariamente son solo imágenes, son imágenes aéreas, no son sólidas. Y realmente el papel de la imagen, de la fotografía, perdón, ahora mismo utilizamos la imagen como mensaje. O sea, ha dejado el papel de la fotografía como receptáculo de la memoria. Sí. Ha pasado a otra cosa, ¿no? Y ahora utilizamos la imagen para comunicarnos. Sí. O sea, ya muchas veces ni siquiera nos escribimos. Enviamos imágenes, ¿no? Lo cual, eso es un cambio espectacular en cuanto al uso de la imagen. Uh-huh. Y dónde se queda el papel de la fotografía ahí, ¿no? En lo sólido, ¿no? En otra vuelta Es algo completamente ajeno, creo yo, que las redes sociales. Las redes pueden aportar a nosotros un vehículo de dar a conocer algún trabajo fotográfico que hacemos, pero que sea el rey de nuestro... pues claro, hay fotógrafos que lo hacen y lo hacen genial, pero la mayoría de los usuarios no es esto. Se supone que dijo Robert Adams que un gran fotografía tiene tres componentes: biografía, tipografía y metáfora. Pero lo que acaba de decir Ana es también tiene memoria, tiene historia. Entonces, el tema verdaderamente de las fotografías a lo largo es la historia. Tú estás traspasándote a un lugar en un momento. Uh-huh. Y un great photograph, o sea, te lleva ahí. Uh-huh. Y este no tiene nada que ver con lo que es la fábrica de contenido a las redes sociales. Sí. Uh-huh. Siguiendo con esta idea del receptáculo de historia y de contenido, me gustaría insistir en el tipo de fotografía que vosotros hacéis, o por lo menos que habéis hecho en estos dos proyectos, que tienen una clara dimensión, tiene mucho que ver con lo que ha dicho Ana. O sea, al final habéis hecho una fotografía de arquitectura y una fotografía de memoria. Cada uno de una manera diferente. ¿Me contáis un poco cómo ha sido? Pero yo creo que sí que tienen esta unión, ¿no? O sea, es fotografía de arquitectura transmitiendo una memoria diferente. Efectivamente. Pero sí que tienen que ver. Es una revisitación de espacios arquitectónicos que significan algo, que tienen una fuerte carga histórica o una fuerte carga simbólica, por en el caso, supongo, de Adrián. Y en nuestro caso, pues... está sobre todo ligado a un momento histórico reciente, de la historia de España reciente, desconocido, que nosotros comenzamos a contar precisamente a través de la arquitectura. Cuenta tú algo más de esto, que si no monopolizo. Sí, la intención primera fue volver a estos lugares y con una mirada actual, con una mirada contemporánea, que contrastase un poco con la mirada de otros fotógrafos, como Kindle, que fue un maestro que fotografió los poblados en su día y que está íntimamente vinculado al arquitecto más conocido del programa de colonización, que es José Luis Fernández del Amo. Las fotos de Kindle, pues, como decía Adrián, pertenecían a una época y tienen ese componente histórico, además del componente artístico fundamental, y nosotros pretendíamos pues ver qué había sido de este programa, un programa por otro lado muy complejo, notablemente desconocido, pero que abarcó todo el territorio nacional, y nos hemos llevado unas enormes sorpresas porque íbamos buscando las arquitecturas, la arquitectura de grandes maestros de la arquitectura española que entonces hicieron sus primeras obras y eran muy jóvenes en ese momento.
Pero nos encontramos con algo más, si se nos permite la expresión, que es un poco pues, la gente, las historias de los colonos, la historia propiamente de la colonización, que nos enganchó desde el primer minuto. No pretendíamos tampoco pues, llegar pues, a incluso a hacer este libro, porque no éramos tan, digamos, tan imaginativos como para pensarlo en un primer momento, pero empezamos a recorrer los poblados en nuestras vacaciones y empezamos a ver que teníamos un proyecto entre las manos, ¿no? Después pues, tuvimos la fortuna de que el Ministerio pues, se interesase por esta visión nueva de un programa que fue promovido por el Ministerio de Agricultura y pues la editorial Turner pues también le interesó pues esta visión que pretendemos una visión actual con las fotos de Ana que son bueno que os puedo contar unas fotos pues muy con mucha tensión entendemos pues eso que dices de la tensión es interesante porque hablando de lo que comentabas de Kindle Joaquín del Palacio Kindle volviendo a la memoria, ¿no? a la fotografía como fotografía sólida, fotografía ligada a la memoria, fotografía que cuando está ligada a la memoria es capaz de evocar, ¿no? Uh-huh. Aparte de decir he estado aquí, por supuesto, siempre supone el haber estado en el lugar, ¿no? la fotografía. Pero en nuestro caso, lo que quisimos, dentro del panorama de la fotografía, de la arquitectura más, digamos, consumible, volviendo al tema de las redes también, ¿no? Y de no solamente redes sociales, sino pues todo el mundo de internet, ¿no? Los blogs, cómo se consume la fotografía de arquitectura hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pues creemos que en nuestro caso no nos interesaba, digamos, nos interesaba alejarnos de un tipo de fotografía demasiado complaciente, demasiado perfecta, demasiado asociada al render, ¿no? A lo digital, a lo que es el tratamiento digital de las imágenes por ordenador, ¿no? Precisamente porque nuestra inspiración fue una fotografía más clásica, más volviendo a la memoria, a la solidez de ese tipo de fotografías, no buscando tanto esta perfección absoluta que vemos muchas veces hoy en día en las fotografías de arquitectura, que obviamente también son un elemento publicitario, no lo podemos olvidar, son un tipo de fotografías que se utilizan para mostrar un producto, uh-huh. Es así. Y en nuestro caso pues quisimos un poco rendir un súper humilde desde luego homenaje a la visión de los clásicos, de los fotógrafos clásicos españoles como Kindle, pero como tantos otros, ¿no? Como Catalarroca. Como Catalarroca, como Pando, sí, ¿no? Sí, que, noto, sí. Que muchos, hace nada se murió Paco Gómez, Pérez Siquier, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son fotógrafos que esa hornada de fotógrafos excelentes españoles que creemos que todavía no han alcanzado el reconocimiento que merecen, ¿no? Y en nuestro caso, muy humildemente, repito, pues quisimos un acercamiento más pues que volviese a esa mirada, que trate de encontrar respuestas a lo que vemos, ¿no? Un programa tan complejo como es el programa de colonización y con tantísimas facetas, pues por un lado revisitarlo y ver cómo ha evolucionado, ver la actualidad de esos lugares, pero no tratando de ofrecer una imagen arquitectónica perfecta, que te lo dé todo hecho, sino de plantear casi preguntas, ¿no? O sea, uh-huh. De tratar de establecer un diálogo con el posible espectador de ese libro, de esas imágenes, ¿no? Y que te provoque, que te entren ganas de visitar estos lugares, ¿no? Y no dar la imagen completa y perfecta, sino una imagen sugerente, si puede ser, ¿no? Bueno, el libro lo consigue. Te lo digo yo, que ya tengo listado de pueblecitos a visitar, o sea que está conseguido. Sí, pues ojalá. La verdad es que me da mucha envidia el proyecto vuestro, porque el Smoke era completamente distinto, sí. Porque las fotografías del libro de Smoke existían en mi archivo, uh-huh. Entonces la forma de trabajar era completamente opuesta a la vuestra. Yo creo que en términos amplios, se podría decir que hay dos tipos de fotógrafo. El primer tipo es alguien que ha estudiado la fotografía y entiende
en qué transforma el objetivo en el bagaje que hablamos antes, uh-huh. y ya puede aplicar este a su proyecto, que es lo que al escuchar a vosotros veo que ha ocurrido. Y el segundo tipo, por desgracia, yo soy uno de ellos, es que se intenta entender a raíz de la fotografía, por lo cual hago una cantidad de fotos, o sea, y el pobre Horacio que viene a casa, cada vez que viene, digo, esto, digo, bienvenido al club. Vamos, y no sé por qué se enganchó a este. Este bueno. sería que desde hace 12 años realicé las fotos, pero lo construimos el libro ya con, vamos, mi primer maqueta de secuencia cambió realmente poco. Y anda, que lo hemos hecho revisiones y revisiones, pero la secuencia no cambió. Por lo cual, la verdad es que os quito la gorra y me da mucha envidia que podéis formalizar un trabajo y luego realizarlo, porque yo... Pero son formas distintas de abordarlo, ¿no? Bueno, de entender las cosas. Hombre, ya con los años que llevo, poco a poco me voy enterando. pero todavía hago, no sé cómo se traducir este spray and pray. Esprayar y rezar. Ah, sí. Bueno, pero tu libro también es un acercamiento a lo que comentábamos, ¿no? De la memoria. Hombre. O sea, tú te metes en ese lugar por casualidad, Sí. Te pones a hacer fotos que retratan un espacio abandonado. Y abandonas las fotos. No. Y 12 años después te surge la idea de hacer una publicación. No, es una pena que Horacio no está aquí para comentar esto, porque claro, que el libro Smoke no solo es una secuencia de imágenes, sino es un equilibrio entre la publicidad de tabaquismo y el respuesta a esta publicidad hecho de forma poética, uh-huh. y con muchos raíces literarios, que ha estado Horacio casi un año. Porque cada sílaba en este libro está meditado y está pensado. Uh-huh. Pero se formó de otra forma, que es fascinante. Bueno, eso es lo interesante. Eso es lo interesante, ¿no? Que cada libro tenga una historia distinta. Hombre, sí, desde luego. Hombre, el afán, yo creo que nuestro afán es vuestro afán. Es decir, que producimos un objeto de fascinación que va a tener... No sabemos si tendrá éxito. Y no sabemos si tendrá éxito en 10, 20, 30, 40, 100 años. Uh-huh. Es un poquito, how do you say, a time bomb, no una bomba de reloj. Sí. Es una apuesta. Es una apuesta. Para tener un diálogo con algún desconocido en algún futuro. Uh-huh. Con tu frase, que me ha parecido preciosa. Creo que podemos... Spray and pray, ¿no? Que podemos, sí, podemos acabar. Es casi un colofón perfecto. No sé si queréis añadir algo más. No. ¿No? No bueno. sé si alguien quiere preguntar algo. No, bueno. Estupendo. ¿Sí? Bien. Si ahí fueran algunos amigos. Sí, ¿no? Yo sí. No me oigo. Sí. Me ha surgido una duda con el tema que has comentado, Adrián. La democratización de la fotografía. Luego habéis empezado a hablar de la fotografía como arte. Pero al principio habéis extendido, la pregunta de Laura, en el concepto de la democratización. Con Instagram, las redes sociales y tal. A ver, vamos a partir de la base de que la fotografía es un arte. Sí. Lo creo firmemente. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Está democratizando un arte? O sea, cuando decimos que Instagram es un arte, o sea, es que la fotografía entra a ser lo mismo. El arte estará, no sé exactamente dónde, pero además es uno de las artes en
es una pintura, es muy difícil que yo compre 30 óleos, un tal, y me ponga a pintar y me salga algo. Pero una fotografía, pues ahora mismo saco una fotografía, o sea, está en la creación, en el ojo del autor. Entonces, la democratización de la fotografía, bueno, pues es que la gente saca fotografías, pero no es una democratización de un arte. No toda la fotografía es arte, no toda la pintura es arte. Eso creo yo, pero sin embargo, la duda eterna, ¿no?, sobre qué es arte en una pintura, bueno, joder, las discusiones son, no sé, 600 años. Pero es que en la fotografía, como es tan fácil, es tan automático, es tan tal, me sorprende el concepto de la democratización de la fotografía, entiendo que no como arte. Estoy hablando de la manipulación de, oye, sacar pics, sacar fotos, y el like o el no like, o tal, pero no sé si me explico. ¿Cuál es la pregunta? Eso digo yo, ¿cuál es la pregunta? Si eso es arte. La de la fotografía, estás hablando de la democratización de un arte que a raíz de que la gente tenga teléfonos inteligentes se convierte en artista, fotógrafo. Es que al hilo de lo que comentas, precisamente la fotografía cuando nace, no sé si como arte o como recurso, nace precisamente como algo democrático, es decir, que algo que es accesible precisamente por los avances técnicos y algo que ya es per se algo democrático, es democratizar algo, quizás no es el verbo adecuado, ¿no?, porque ya precisamente la fotografía ha nacido desde ese... Hombre, democratización, la creación... Efectivamente, todos sabemos lo que queremos decir. Desde el momento, ¿no?, que todo el mundo tiene una cámara consigo todo el tiempo, todo el mundo crea imágenes todo el tiempo. Pero no todas esas imágenes se van a convertir en una obra de arte. No toda la fotografía es una obra de arte. Claro, democratización en el sentido del el uso, el consumo y la creación. O sea, la cantidad de imágenes que se crean, que circulan, se consumen, se envían como mensajes a día de hoy es apabullante, ¿no? Yo creo que más bien iba por ahí el tema, ¿no? Yo creo que la idea es que el hecho de que la fotografía sea accesible a todo el público y que tengan la posibilidad de darle al botón y tener una foto, creo que les permite acceder a un arte que antes no se valoraba y de alguna manera habrá de todo, pero evidentemente si tú vas a un museo y ves unas fotografías, las valoras como arte precisamente porque tú le das solamente al botón. O sea, creo que sí se puede crear esa diferencia. Evidentemente, las fotos que hacemos de nuestros viajes para dejar constancia que hemos estado en un sitio, eso no es arte. Yo lo tengo clarísimo. Tiene un ensayo Benjamin sobre este tema, que es la obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica, ¿no? Sí. Y entonces, pues él habla del aura que tenían la obra de arte tradicional justo antes de la fotografía, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se ha perdido? Y eso es muy contemporáneo, ¿no? Porque evidentemente no todas las imágenes, como decían antes Adrián y Ana, son fotografías, pero ¿cuándo o quién decide que una cosa es una cosa y no la otra, ¿no? Esa es la pregunta eterna, pero en la pintura, por ejemplo, iba a decir que es más fácil, no es más fácil tampoco, no. Pero bueno, es menos difícil, es decir, en la fotografía se estrecha mucho que la facilidad de cualquiera de nosotros podamos sacar fotografías técnicamente muy buenas, porque estos aparatos funcionan muy bien y algunos incluso con un buen ojo, un ojo adecuado. Cualquiera puede sacar una foto maravillosa, pero no cualquiera puede reconocerlo. Claro, porque ¿y cuál es la el ojo del que la saca? Perdona, pregunto, yo no sé. O sea, ¿qué pregunta? Está en el ojo. Claro, está en el ojo, en la forma, está en tu forma, en el ojo del que saca la foto, en ¿no? tu en la formación. Claro. ¿Cuántas veces vas a un museo y ves a alguien delante de un Kandinsky o lo que sea y dice, yo puedo hacer esto? Claro. Y la verdad es que en el segundo que lo dice, con este flash lo podrían hacer, pero este flash no dure, se va. Yo creo que la fotografía es un arte muy reciente. Y esto que tú estás cuestionando
que se ha cuestionado siempre y que se ha cuestionado en pintura y en escultura y en arquitectura y en todo, con el tiempo se irá haciendo más fácil de diferenciar. Igual que luego, con la pintura, porque ahora alguien puede decir que un Kandinsky lo pinta cualquiera, pero el de al lado puede decirte claramente que no. Con la fotografía yo creo que esa duda sigue existiendo y creo que es un tema de tiempo. Yo estoy orgulloso de ser un fotógrafo. Estos días he estado pensando... Así me gusta. Estaba pensando al inicio de la charla, estabais hablando del photobook, y es unir la fotografía al libro, a un concepto muy antiguo y muy versátil y muy importante. Uh-huh. Entonces, no teniendo nada que ver en el cómic, que también es un arte nuevo, entre comillas, también existió ese momento, la novela gráfica, ¿no? Parecía que el cómic no... Entonces, parece que es un paso más en la dignificación de un arte uh-huh. nuevo, ¿no? El hecho de que se vincule al libro, a la novela, o al, en el caso de la fotografía, al photobook. Uh-huh. Parece que no es interesante esta última reflexión. Sí. Una analogía que es la del lenguaje. Todos usamos palabras para hablar, como hoy se usan imágenes, fotografías, pero solo unos pocos son escritores que trascienden el uso del lenguaje y lo convierten en un arte, ¿no? Entonces simplemente la imagen se ha vuelto un instrumento masivo, popular, de comunicación, uh-huh. pero no tiene nada que ver con el arte fotográfico. Efectivamente. Que tiene otros códigos. Uh-huh. Pienso yo, ¿no? Sí, sí, claro. Todo el mundo puede hacer fotos con un móvil, pero no todo el mundo llega a ser fotógrafo. Ese es el mismo tema. Bueno, de la técnica. De la técnica. Y la difusión. La difusión de redes sociales. Bueno, la frase democratización de la fotografía no quería decir que de repente todas las galerías de arte. El mundo galerista tiene, how do you say, gatekeeper. O sea, tiene gatekeepers. Sí. Y tú tienes que hacer mucho peloteo y mucho tal, tener ser the right person in the right place at the right time para pasar esta puerta. Sí. La democratización de la fotografía es porque ahora todo el mundo hace fotos, todo el mundo, y antes este no era el caso. Sí. Entonces, hay un interés... No. Pero aparte también hay una cosa interesante con lo que dices, que todo el mundo está familiarizando con el lenguaje de la fotografía. Claro, y se entiende. Vamos. Aunque sea de forma amateur, es alucinante ver a un niño de 2 años o de 3 agarrar un móvil y hacer fotos. O sea, las nuevas generaciones lo tienen absolutamente interiorizado. Y a mí me parece fascinante, porque ¿qué tipo de fotografías llegarán a hacer estos que son ahora mismo niños que tienen poquísimos años cuando tengan 15? Yeah. ¿Qué tipo de imágenes van a crear las personas, los que están naciendo ahora? Mi hija me acaba de mandar fotos de su nueva habitación, de su alojamiento de la universidad, y se podría publicar en el AD. O sea, así de claro. Claro, es que lo tienen interiorizado. El luz plano de Escocia, están fantásticos. Sí, sí. Y tan acostumbrados estamos. Y luego me di cuenta el día siguiente y dije, tía. Wow. Hombre, a lo mejor influye el padre, ¿no? No, y haber visto mucha foto en su casa también, pero y se le ha educado un poco el ojo. Esta es la democracia. El argumento arte y fotografía es que es un pozo sin fondo, es que no hay que ir por ahí. Porque, claro, ¿cómo quitas la contaminación de la imagen con la realidad? ¿Y cómo quitas el hecho que se hace con una máquina? O sea, estos son pasos... O sea, entonces, si yo considero fotógrafo, pero algunas de mis fotos creo que podrían aguantar con otras obras de arte. Porque cada vez que paso por ellos, descubro ahí algo que no he visto algo antes. No agoto. Entonces, es súper, es súper, es...
Es complicado. Es que es ahí, claro, en el tema, no, del like, don't go mercado there. Del arte, ¿no? El mercado del arte, madre mía, con no, la iglesia no, hemos topado, ¿no? No, 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 no. Ahí está el asunto, ¿no? El entrar en ese, en el circuito de arte. Pero vamos, genial, 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 porque la fotografía antes se mostraba en el pasillo, al retrete, en los museos. Ahora ha llegado a las paredes, pero claro, para llegar a estas paredes tú tienes que pasar al portón grande. Sí. Y que te dejan pasar este portón, sí, influye. Ahora, pues, temas sociopolíticos. Sí. O sea, antes sería que te encajas con la historia de la fotografía anterior. Que es igual que la pintura. Igual. Hay muchos, por ejemplo, Sánchez Cotanes, por aquí en Madrid. Pero que sea tú Sánchez Cotán uno de verdad, tienes que ser amigo con el catedrático que es experto en Sánchez Cotán y que te haga la carta y que te va a clavar. Y si bueno, no eres su amigo, igual no tienes un Sánchez Cotán. Es otra discusión y otra ponencia. Sí, creo que ya nos estamos yendo un poco del tema y... Ya, pero creo que nos van a echar. Se agradece, nos van a echar del lugar porque creo que vienen otros detrás. Así es que nada, lo dejamos ya. Muchísimas gracias a los tres. Muchas ha sido gracias. Un gusto. Sido y un nada, placer. Seguiremos hablando de estos temas cuando se pueda. Genial. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Ay. Hecho. Sí. Ay, espera, a ver si no me cargo nada. Yeah, I'm just going to go.